Dice por acá, el reptil mayor es americanista, el amo y señor del grupo, que por cierto, nos abandona mucho. Ya no les dan ni los buenos días, oigan, los del grupo. Buenas noches a todos. A ver si les graba un mensajito o algo. Dale, ahí señor. Está el grupo para que se No está. Suscriban. Ahí está. Grupo de los reptilianos. Ahí está ya. Dice por acá. Hola, buenas noches al mejor programa de deportes comandados por el señor Alfredo Laburdet. Y saludos a sus poderosas águilas. Y un cordial saludo al señor May Tamales. ¿Quién lo aguanta hoy con el triunfo de los poderosos Rayos del Necaxa? Ya está en la granja de bots. Que se merecen todos los elogios del triunfo de su equipo, la verdad. Él dijo que iban a ganar y contra todos los pronósticos ganaron. ¡Felicidades, Miguel, por la victoria de tu equipo! Hoy puedes echarte un mega grito. ¡Te lo mereces! ¡Farsa Rayos! ¿Cómo no? El aficionado opina, señor. Este larguísimo lo leíste enterito. Otros los ha censurado y los cortan totalmente. El aficionado opina. Dice por acá. Hola, buenas noches, Alfredo y Mike Tamales. Ahí va el Necaxa. Oh. Digan lo que digan. Puros bots. Ahí va. Los vemos desde Córdoba, Veracruz. Otra vez. La familia Morales Garay. Un abrazo fuerte. Qué bárbaro. Yo estoy con ustedes, de verdad. Granja de bots, señor. ¡Pase! ¡Pase! Señoras y señores, el circo más chiflado de la televisión veracruzana. Desde Reptilandia, el hombre lagarto. El hombre saludos lagarto. Del gallo de Tierra Colorada. Tierra Colorada, es altas montañas esto, señor. A mí, esto a mí me encanta porque cuando iba a la feria, el audio de la mujer lagarto. Y, ¿por qué te convertiste en lagarto? No, la era mujer, el niño sapo, señor. No, la mujer lagarto y decía, por desobedecer a mis padres. Y todos los niños se asustaban porque se iban a convertir en lagarto como la mujer lagarto. ¿Sí, sí la vio alguna vez? No, no la vi, eso estaba en las ferias, señor, ahí. Pero sí conoció a la mujer lagarto. Sí, sí, conozco a otras lagartas, pero no. Dice por acá. Buenas noches, señor Alfredo y May Chivermano. Señor May, el Bocho Jimmy le tendieron la cama para que la selección no hizo méritos para estar ahí, que demuestre en Copa América y contra Uruguay y Brasil y por qué retira Ochoa y candidatea al abuelo El Ejotes Hernández a la selección. Sí. Saludos, naranjero. No muy sé bueno. Qué dijo le este, faltó ahí articular algunas cosas, pero buen mensaje. ¿Cómo? De verdad, o sea. Buen mensaje. A ver, dice por acá. Hola, buenas noches, señor reptiliano Maya. Ya estoy más que listo para ver el mejor programa de deportes en Veracruz. Pura pasión. Me encanta el programa. May, si pierde México, se va el director técnico sin pensarlo. Saludos ahí en el foro. A todos los veo en la colonia Herón Proal. Atentamente, Luis. Fíjate que no. Esa está la disyuntiva de algunos, ¿eh? Si pierde con Panamá, si se tiene que ir Lozano. Es una buena pregunta. Uno más de corte, señor, porque tenemos todavía. Bueno, uno más, A ver, dice por acá. Hola, buenas noches. Mirando el programa Reptimaya. Soy veracruzano, pero con respecto al partido de la selección, cuando se juega contra Guatemala, está la victoria segura. A ver qué pasa con Panamá. Fíjate, el aficionado lo pone en duda. ¿Pero qué tiene que ver con Guatemala? Porque a Guatemala le gana muy fácil, a eso se refiere. Hay una gran diferencia, señor, que en este partido lo dirige un técnico mexicano, no un técnico panameño que pudiera dar especulaciones. ¿Técnico panameño? Sí. Porque a lo mejor si el técnico fuera panameño, daría especulaciones. ¿Qué técnico panameño habla? ¿De qué técnico panameño? Eso nomás lo trae aquí. Estoy hablando de que es un técnico mexicano, no como un técnico argentino. Ah, otra que vez. Al intentar Argentina. Vamos también. Vamos a ir a la pausa, señores. Pausa. Regresamos en bruto. No, sí, bateo de los dos. Ya lo dijo Edson Álvarez.